Es probable que algunos acuerdos o contratos que tenemos cambien con las siderúrgicas, explicó la portavoz de Ferromex, Lourdes Aranda. Tras las medidas arancelarias impuestas por la administración de Trump, el gobierno mexicano respondió con tarifas a productos estadounidenses como aceros planos, lámina caliente y fría, incluidos recubiertos y tubos diversos, lámparas, piernas y paletas de puerco, embutidos, manzanas, uvas, arándanos y diversos quesos. Con información de El Financiero.